Esta es la cuarta Varia Nacional de Velocidad, evento organizado por la Liga de Motociclismo del Meta y avalado por la Federación Colombiana de Motociclismo. La cita fue en la pista Cartódromo Laguna Viva, ubicado a 15 minutos por la vía que de Villavicencio conduce al municipio de Puerto López. Laguna Viva fue concebido originalmente como cartódromo, pero luego implementó varias de velocidad y motocross. Cuenta con cómodas habitaciones, amplios espacios verdes y todas las comodidades para brindarle un ambiente ideal a los amantes de los deportes a motor. Este cartódromo, con su impecable cinta asfáltica y el trazado de cerradas y rápidas curvas, brinda a pilotos y espectadores un excelente espectáculo cargado de adrenalina. El total cerramiento de la pista y la total seguridad del circuito son consideraciones importantes a la hora de tener el aval de la Federación Colombiana de Motociclismo. A propósito del pronunciamiento de Coldeportes, sobre este tema nos hablará el presidente de Fedemoto. Bueno, el día jueves tuvimos la sorpresa de que por fin, después de muchas reuniones realizadas en Coldeportes, logramos obtener donde se manifiestan respecto a los eventos piratas y a los eventos departamentales, los cuales a partir de esta fecha deben de contar con los avales de las distintas federaciones de los deportes a motor. Esto para nosotros es gratificante, ya que vamos a poder organizar toda la parte de nuestro deporte a nivel nacional. Eso se aplica diciendo que ya cualquier evento tiene que contar con el aval de la Federación Colombiana de Motociclismo, y esto lleva a que tengan que cumplir con una serie de requisitos, tanto en el plan de contingencia como unas pólizas de responsabilidad civil contractual, y buscamos es proteger a los deportistas y al público que acompaña estos eventos masivamente. Quiero también darles las gracias a las personas que hacen parte de la Federación Colombiana de Motociclismo por acompañarnos una vez más en cabeza de su presidente, el doctor Albeiro Estrada. Agradecerle al gobierno departamental que nos brindó un gran apoyo para poder realizar este evento. Al Instituto Departamental, porque sin la ayuda de ellos esto no hubiese sido posible. Muchas gracias, pilotos, por estar aquí, y espero que se sientan en su casa. Y una vez más, mucha suerte para todos.
Una de las figuras de la fecha fue el piloto Rigo Salazar, piloto colombiano que se destaca en México. El día de ayer estuvimos corriendo 600 Super Sport en la Copa Seattle Cell y estuvimos, ocupamos el primer puesto en 600, veníamos primero en la Copa Pirelli, ya el campeonato se terminó, yo no pude asistir a dos válidas, entonces terminamos segundos y contentos de coger experiencia en motos de alto cilindraje. No falta que un día de estos podamos asistir a un evento grande, entonces es bueno coger la experiencia en estas motos, preparándonos fuertemente también para eso. Este piloto nariñense, afiliado a la Liga del Valle, fue uno de los más condecorados en esta cuarta válida nacional de velocidad. Bueno, como siempre, lastimosamente está muy retirado de donde nosotros somos, no podemos acompañar muchas veces a eventos de la liga departamental, o sea, eventos departamentales del Meta, pero pues a nacionales y por obligación tenemos que asistir. Este es, porque esto es un kartódromo muy bonito, está muy nuevo, se presta para jugar mucho con las motos, entonces se la pasa bueno, la gente ya tiene entendido dónde van, dónde se pueden sentar. Excelente la organización, excelente la Liga del Meta, excelente la Federación Colombiana, y gracias a Dios nos fue bien, vinimos preparados, no como veces anteriores que con motos de unas y de otras, no, esta vez sí trajimos motos bien preparadas, bien acondicionadas y contentos porque llevamos dos primeros y un segundo de cuatro, o sea, dos primeros, un segundo de cuatro carreras, solo la 115 que me tocó arrancar de último por no haber clasificado ayer, que salí de 20, no pude remontar rápido, entonces quedé un sexto puesto, pero el resto muy bien. La expectativa de Rigo Salazar se centra en el Campeonato Internacional de Supermoto a realizarse en la pista de Chachagüí. Bueno, estamos preparándonos fuertemente con el niño también Daniel Guzmán, que también es clasificado para Latino. Estamos ahora mismo más que nada en la ciudad de Popayán, entrenando fuertemente motocross para agarrar condición física, que es la que en verdad nos hace falta. Yo creo que demostramos hoy que tenemos moto, tenemos de pronto la posibilidad de ganarlo, sino que tenemos que agarrar un poco más de físico y establecernos mucho mejor las cosas. Encontramos en este evento a las directivas de la marca Casarela, patrocinador oficial de eventos de velocidad y enduro, quienes se mostraron satisfechos con la labor realizada por Fedemoto en lo que va corrido del 2012.
Casarela es una marca nacional, nosotros hacemos piñones para motos, tenemos piñones tanto para las motos de trabajo como para las motos de deporte. Bueno, nos aliamos con Fede Motos para patrocinar todas las carreras, tanto de velocidad como motocross, todas las que hay para estar fomentando todo el deporte. Le damos la bienvenida a nuevos patrocinadores. Wokster, proveedores de equipos electrónicos, nos traen la cámara de a bordo con control remoto. Adapte esta cámara a su casco o moto y guarde las mejores imágenes con sonido real. Wokster, bienvenidos como patrocinadores del deporte a motor.